Okay. Muy buenos días, amigos y amigas de Hemp Engineering a través del mundo. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros el señor Álvaro Gómez de Agrofutura en Chile. Él será uno de nuestros oradores de orden en esta cumbre latinoamericana el 20 de abril de este año. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Ramón. Mucho gusto. Muy bien, estoy acá. El gusto siempre mío, Álvaro, porque lo que compartimos fuera de la cámara realmente es algo que nuestra audiencia está más que contenta de poder recibir y poder digerir lo que tienes que compartir. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo llegaste al mundo del cañamo? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos de ti. Mira, yo soy hijo de agricultor. Me crié toda mi infancia en el campo, en escuelas rurales, así que amante del campo. Posteriormente estudié ingeniero agrónomo y me llegué al cáñamo desde una visión más amplia desde el punto de vista agrícola inicialmente, buscando alternativas sostenible, sustentable para el desarrollo agrícola. Nos planteamos que el cáñamo era una alternativa que había que mirar con otros ojos. Entonces, en ese concepto, nos pusimos a estudiar cómo sí podía ser. Respondimos todas las preguntas del cómo no, por qué no. Y nos dimos cuenta de que en ningún momento se decía estrictamente que no, sino que había una regulación que había que seguir. Seguimos esa regulación tal cual y aquí estamos, 11 años después, 13 años después ya así de ese primer planteamiento. Ha sido un camino largo. Tuvimos varios obstáculos. Partiendo por falsas interpretaciones de la normativa, con problemas en tribunales, llegamos a la Corte Suprema, seguimos avanzando, fue 3 años en tribunales, posteriormente seguimos avanzando con cambios de gobierno, que fue un volver a cero en las conversaciones, y posteriormente ya se entendió nuestra visión. Se aprobó y ya llevamos, vamos para la quinta temporada de cultivo de cáñamo en la investigación acá en Los Ángeles, Bío Bío. Yo te felicito, Álvaro, porque esa tenacidad de combatir la prohibición es de valientes. Esto es un maratón y al ver tus productos, el fruto de tu trabajo y esa visión latinoamericana que quieres impregnar en esta industria, es loable. Y nuevamente yo te felicito. Me imagino que después que tú nos hayas contado un poco tu experiencia con la prohibición, quizás podamos compartir juntos de que en este momento es preciso aceptar de que la prohibición no es más que una dictadura global que impusieron los americanos para ellos poder controlar los mercados alternativos que no podían permitir que el cáñamo siguiera trabajando. Por ende, se inventó toda esta serie de locuras. Y a través de los años, muchos gobiernos en el mundo, proamericanos y no proamericanos, y o como lo quieras llamar, ni siquiera saben por qué el cáñamo está prohibido. El tema es que no está prohibido. ¿Ah? ¿Cómo? Y el tema es que no está prohibido. Y el tema es que no está prohibido. Entonces, exactamente, siempre quedó permitido. ¿Ya? Nos sembraron un paradigma. Ese paradigma era de una prohibición falsa, siendo que esa prohibición falsa nació desde un error.
¿Ya? Es un error administrativo de una siembra, cultivo y cosecha sin haber avisado que iba a sembrar. Así entonces, al no haber hecho ese primer acto, todo el resto era ilegal y después nos enseñaron que todo eso, hacer la siembra, era ilegal, no que el haber avisado, hacía, el no avisar hacía que fuera ilegal. Entonces nos sembraron un paradigma, se nos volvió todo los problemas de falsas interpretaciones y después el cáñamo que iba dando perdió la batalla con el plástico. Y con el papel. La oportunidad que nos da hoy. Y con el papel, y con la gasolina, y con prácticamente todo, con la ropa. Con la pero comida. En los 40 y 50 lo principal que era para uso textil y uso para cuerdas. Y las cuerdas desde el 50 en adelante empezaron a hacerse de plástico. Sí. Y todo el material textil también empezó a meterse en plástico. El plástico se metió en todas partes y cáñamo fue el gran perdedor en esa época. Un desbalance día, energético, un desbalance energético día, en nuestra manera de vivir. Eso es correcto, Álvaro. Exacto. Uh-huh. Hoy día el plástico nos dejó tanto la embarrada que estamos con la conciencia de que debemos recuperar nuestro planeta, que por generaciones fue sucio. Y el cáñamo es una gran alternativa de fibras vegetales que nos puede ayudar en toda la línea de desarrollo donde el plástico estaba, o está por ahora posicionado, y puede retornar un cáñamo a colaborar en conjunto con los otros materiales bioplásticos a limpiar nuestro planeta e intercambiar ese plástico que estaba siendo utilizado malamente, generando problemas de polución con los microplásticos, a poder utilizar estas fibras naturales y bioplásticos compostables que nos van a ayudar a limpiar nuestro planeta. Así es. Así es. Entonces, tenemos una gran misión de aquí en adelante para poder hacer el cambio. Y creo que estamos llamados a ser los promotores del cambio y dentro de un ir haciendo, dentro del hacer, más que el ir diciendo para dónde va este camino, sino que ir demostrando por dónde tiene que ir y por cuál es su cauce natural. Así es, yo también pienso lo mismo. Álvaro, yo te felicito porque de todas las personas que he estado invitando para la cumbre y de lo que he conversado, qué bien hablar contigo porque estamos alineados mentalmente y con lo que creemos, ¿no? Yo quisiera también expresar un poquito que ya yo no veo el cañamo y creo que ya tú también lo has vivido en tu propia piel, de que esto va más allá de tener la tecnología de sembrar o de construir, sino que esto se ha convertido en una lucha política para poder básicamente enseñar a la gente que toma decisiones para que podamos nosotros alinear todas estas mentes y esfuerzos individuales que se están haciendo para poder traer algo más cohesivo para nuestros pueblos. Ese es mi pensamiento. Te lo digo porque hace poquito te acabo de decir que a estas alturas mucha gente en muchos países están repitiendo ejercicio o experimento psicológico donde en los años 50 metieron a 5 monos y un racimo de bananas y entonces cada vez que uno de los monos quería agarrar la banana, venía uno de la gente y entonces le echaba agua fría. Entonces los monos no querían agarrar el mono. Entonces ellos fueron sustituyendo la banana. Entonces a medida que ellos fueron sustituyendo los monos que llegaban nuevos, ellos entraban, trataban de agarrar la banana y los otros se asustaban y les impedía que agarraran la banana. Al final, todo el grupo de monos
no sabían por qué ellos no podían agarrar la banana, porque todos los demás les impedían que agarraran la banana. Entonces, exactamente pasa eso con nuestros políticos latinoamericanos en relación al cañamo. Ellos están repitiendo algo que ellos ni siquiera saben por qué lo están haciendo, porque conociendo a nuestros políticos, es que ni siquiera les interesa aprender. Entonces, eso que has hecho tú en Chile, de llevar este caso a la Corte Suprema y hacerles entender de que no es como ellos dicen, sino es que ni siquiera saben que lo que habían escrito, esto es algo que se tiene que, todo lo tiene que, todo el mundo tiene que saberlo. ¡Qué locura! ¿No? ¡Qué locura, Álvaro! Claro. ¿Qué mensaje tú le enviarías a la gente que toma decisiones en tu país o en América Latina? ¿Qué mensaje? ¡Wow! Mira, les diría, antes de hablar, estudie un poquito. En este caso, el cáñamo nunca estuvo prohibido, sino que fue una falsa interpretación y un paradigma que nos inculcaron. Nadie es culpable. Solo antes de dar una opinión doble, donde me están pidiendo una opinión, referénciate, pregunta y hazte tu idea con toda la información y luego da tu opinión con una información fundada, porque haber perdido un cáñamo durante 60 años, haber quebrado la cadena trófica de nuestra gente, haber generado con esa quiebra de cadena trófica un desbalance nutricional tan grande a nivel humano, por sacar los omega 3 que estaban siendo aportados por ese alimento históricamente a nuestras generaciones, eso ha sido muy costoso para toda la gente. Entonces, ese error de hablar sin fundamento nos ha hecho un daño terrible. Así es. Entonces, imagínate que el cáñamo no era parte de la conversación en la convención del 61. Ni siquiera. Porque era un cultivo que pagaba impuestos, mucho impuesto, en todos los países. Era un cultivo que generaba mucho trabajo. Era un cultivo que generaba alimento. ¿Cómo iban a iban a querer eliminar una industria tan gigante nuestros legisladores en aquel entonces? No eran tontos. No lo eran. Y dejaron expresamente el cáñamo industrial y hortícola fuera de esta conversación porque de eso no se habla. No saber eso nos costó 60 años. Así es. 60 años o realmente 80 años de oscuridad, porque empezó en 1943. En Chile, sin embargo, se cultivó hasta los 80. Imagínate tú. No. ¿Ya? Pero ahí ya perdió definitivamente el cultivo con, o sea, la guerra con el plástico. Uh-huh. Y ya no se sembró más. Uh-huh. Bueno, ¿qué te puedo decir, Álvaro? En el año 43 hubo un congresista americano que él dijo que fumar marihuana lo convirtió a él en un vampiro. Eso no lo estoy inventando yo, eso está en la historia, brother. Sí. Álvaro, ingeniero Álvaro, qué gran placer hablar contigo y tenerte entre nosotros para esta cumbre latinoamericana, este 20 de abril, donde sé que tú reforzarás con mucho más conocimientos y experiencia a nuestra audiencia, que esperemos crezca exponencialmente. Así es, los esperamos entonces que nos vean ese 20 de abril y van a haber varios amigos más también colaborando aquí con Ramón, así que por favor visítenos, véannos y ahí conversamos. Adelante, brother. Gracias. Muchas gracias. Ramón.